una foto, no era la selfie. Estamos en Generación Rock. Bienvenidos sean todos ustedes. Muy buenas tardes de martes aquí en la Ciudad del Rock. El día de hoy tenemos unos invitados especiales porque tenemos este nuevo rock, la nueva era de nuestros nuevos valores del rock nacional. Ellos son nuestros amigos de Temazcal. Con 12 años de trayectoria, en un momento regresamos a platicar con ellos. Bienvenidos sean Generación Rock. Cafés. Estaba en la esquina con toda la banda. Era una chava muy aventada. No creía en nada, no creía en Dios. Solo sabía hacerla de todo. Tenía las greñas de jamaiquina. Hablaba mucho de perfección. Hacía preguntas que te hostigaban y toda la banda se calentaba. Con Minnesota, toda la banda de Nesa, un abrazo para todos los técnicos que están aquí. Esto se llama Mi Preciosa, un cover, a ver si le late pandilla. Esto es A Ritmo de Temazcal. Muchas gracias. Yeah.
hecho realidad. Siempre te amaré, siempre te amaré. Están, es que no me veo de este lado. Gracias por estar conectados, gracias por compartir, ayúdenos apoyando nuestro verdadero rock nacional. Y bueno, pues tengo en la línea telefónica a un personaje muy importante que es integrante y fundador de la banda Bostik, que ya tienen casi 4 décadas de historia, así es que, pues bueno, nos tienen una información importante, pero además les tenemos regalos por ahí, así es que le doy la bienvenida por acá. ¿Qué tal, mi querido Lalo? Muy buenas tardes, bienvenido a Generación Rock. ¿Sí me escuchas? Hola, hola. Creo que es mi cel, permítanme, por favor. Gracias. A ver, mi querido Lalo, ya estamos de nuevo. Gracias. Sí, pues nada, que buenas tardes a toda la gente que está por ahí escuchándonos, de parte de Lalo Luz y la banda Bostik. Gracias por su apoyo y aquí estamos puestos, más aferrados que un calcetín parado. Así es. Bueno, pues parte de las sorpresas que les teníamos por ahí es que tienen, por cortesía de Juan Santos Producciones, JSC, tienen 3 boletos, pero platícanos por qué. Primero queremos saber esta parte importante de lo que es este proceso de cambio que estamos viviendo y que, bueno, pues que a lo mejor en algún momento no pensaron, ¿no?, que se iba a llegar este tipo de eventos, pero precisamente por lo que estamos viviendo, ahora vamos a tener como esta posibilidad de verlos en línea. Es un evento privado, es un pago por evento, como anteriormente se nos habían manejado, y pues bueno, ahora en la nueva era digital y para la nueva normalidad, tenemos un live stream para nuestros queridos Banda Bostik, y bueno, pues eso es un gran paso para todos ustedes. ¿Cómo se sienten al respecto, mi querido Lalo? Pues ahora sí que estamos muy motivados, ya debido a la situación que todos ya conocemos por la pandemia, pues sí, porque tenemos que sobrevivir, ya que nosotros dependemos de la música y del apoyo de toda nuestra gente. Pues no tuvimos otra opción que hacer este nuevo concepto, que para nosotros es totalmente nuevo, pero muy interesante, y por eso nos estamos preparando ahora sí con todos los tiros arduamente para que este 22 de agosto nos hagan el favor de conectarse, de apoyarnos, de comprar su pase, su boleto electrónico. Y pues nada, aquí vamos a presentar uno de nuestro primer disco,
que nos trae muchas aventuras, muchos recuerdos. Fue el primero que nos abrió la puerta a nivel nacional, internacional. Abran esa puerta, el cual estamos muy contentos y agradecidos por la aceptación que tuvo en su momento y que hasta la fecha, pues la gente sigue compartiendo esas rolas que hicimos en ese tiempo. Claro que sí. Y bueno, también cabe resaltar que es uno de los discos más importantes dentro de nuestro rock nacional y está considerado dentro de los 25 álbums que fueron todo un fenómeno dentro de la historia. Es que la banda Bostik ha escrito toda su historia. Y bueno, por supuesto, nos encontramos en la ciudad del rock que los ha visto crecer durante estas cuatro décadas. Ya son casi cuatro décadas, mi querido Lalo. Desde que éramos unos niños, la banda de Bostik se funda ya para el 83. Así es. Aún no teníamos rolas propias, pero pues ya nos conocíamos y empezamos a trabajar tocando como todos, de Zeppelin, de La Chava, de Iron Maiden, todas esas viejas rolas del rock. Y posteriormente empezamos a hacer nuestro propio rock and roll en español, original. Pero sí, con esas influencias que pues, nos dieron todos en aquellos años de los 70. Y pues nada, que pues ahora sí que afortunadamente a la gente les gustó y nos siguen apoyando. Hoy en día ya tenemos por el álbum número 15, que se llama Trascendencia, uh-huh. Después también les vamos a dar una probadita ahora el próximo sábado, porque vamos a tocar todo completo, le abran esa puerta, y Granjero, como lo conocen, y unos dos o tres temas, dependiendo del tiempo que nos den, uh-huh. De Trascendencia, como no, con mucho cariño. Claro que sí. Y bueno, pues esto no se había hecho, no habían tocado el disco completo, ningún concierto. No, es la primera vez, sí, en todos los años, en las tres décadas que tiene de existencia, ¿sí? Es la primera vez que lo van a tocar completito. Y tal como lo grabamos con los mismos introducciones, los mismos arreglos. Así claro, es. Con la aportación de nuestro queridísimo amigo Pitillo, que tiene ya 20 años con nosotros, ajá. El cual va a tocar la flauta transversal y el saxofón. Para el delicio de todos los que estén conectados este día. Ok. Bueno, pues ya me ganaste con esa pregunta, porque quizá algunas personas se han estado preguntando a alguien de su banda, del público que espera ver ese concierto, que quizá hubiesen tenido algún invitado especial, pero ya lo acabas de mencionar, quienes han sido integrantes o han participado con ustedes en la banda, y no algún personaje importante, todos son importantes en nuestra escena del rock, por lo que han hecho, ¿verdad? Pero sobre todo esta parte de que se va a poder escuchar cómo es, así como ustedes lo recuerdan y no van a tener como un Toño Lira, a lo mejor, ¿no? Alguien por allá dentro de la escena también, ¿no? Sino que se va a escuchar tal cual lo grabaron en aquellos años. Y bueno, dentro de la información que nos has estado dando, esto va a ser parte para dar las cortesías que se tienen por allá. Son tres boletos que se van a otorgar, tres boletos electrónicos. Y bueno, ¿te parece si soltamos alguna dinámica, como en este caso podría ser? Sí, mira, podría ser que nos dijeran, tú ya lo mencionaste, cuando se crea la banda Bostik, pero también sería importante que nos dijeran, ahora que vamos a escuchar ese disco, el que ustedes se van a aventar en toda la tocada, que nos digan en qué año salió ese disco, ¿te parece? ¿Para qué compañía fue grabado? Ajá. La primera vez. Claro que sí. Porque no salió de inmediato, sino tardó unos años en salir ese primer disco. Y que nos dijeran, a lo mejor los integrantes, que nos digan dos, si no recuerdan, pues ya eso es ya bien importante. Sería lo mejor que nos dijeran a todos y la disquera, porque también es parte de la historia, ¿no? Que debieran de saber todos los rockeros. Más en aquellos años que era difícil que alguien te aceptara y no había tantas disqueras, estaba cañón. Así es. Bueno, pues, ¿te gustaría mandar un mensaje para estas nuevas generaciones que ellos ya lo tienen todo a la mano, mi querido Lalo? Pues la verdad, sí, ahora con tantos tutoriales, todo lo que existe, pues que lo aprovechen, que claro que la práctica lleva al maestro, no hay nada como practicarle, echarle todos los días. En la música es de todo tiempo para llegar, para alcanzarlo, y lo primero que te alcanza es la satisfacción personal de que puedas interpretar una buena canción, uno como no sé, como una escalera al cielo, y el excepto y cuando van pensando y cuando te sale completa dices wow, porque no es tan fácil. Y sí, y ahora que aprovechan las tecnologías, la facilidad que hay para comprar equipo, en aquellos años era increíble que en todo el estado de México más había uno, dos, tres personas con guitarras buenas, eléctricas, las demás puras chapitas y puras de palo. Sí nos costó mucho trabajo a la mayoría de nosotros de aquellos años de los 70s, 80s. Más del norte, porque la banda Bostik viene del barrio, viene de la vecindad, venimos del pueblo orgullosamente y sí nos costó mucho trabajo hacernos de nuestro equipo en aquellos años. En los 70 la mayoría de los grupos como Nahuatl, Peace and Love, Three Souls,
el ritual, eran de clase media, todos tenían los TikTok, toda la gente tenía varo, pero no la banda. La banda vos aquí viene de acá, de echarle muchas ganas y desde abajo. Sobre todo aprovechando pues ahora tiene el cariño que nos tiene la gente y que les gusta nuestra ideología musical, ¿no? Sobre todo eso. Así es. Y bueno, acabas de mencionar algo importante por allá también, parte de donde se grabó ese disco, por allá esa disquera, alguien que pertenecía por allá a la agrupación de los Teen Tops. Si tienen también esa información, checamos por ahí los comentarios porque formaban parte de los... Así es. Y bueno, pues ya estás dando casi toda la información, mi querido Lalo. Eduardo Cruz, mejor conocido como Lalo Blues. Pequeñas pistas a la banda para que se conecte y... contesten las preguntas que se van a hacer ahí de nuestra querida Kitana. Y pues adelante, ahora sí que aquí estamos para lo que se nos ofrezca. Recuerden, este 22 de agosto esperemos que se conecten en punto de las 8. Ahí por Facebook, pero vamos a transmitir un live streaming. Y esta es la primera vez. Lo vamos a hacer con mucho cariño, mucha dedicación. Y ya vendrán posteriores, pero lo que más queremos es que pues ya lo que venga sea la vacuna para poder... darnos un abrazo, tomarnos la foto de recuerdo y seguir nuestra vida como era antes. Primeramente Dios. Claro que sí. Y bueno, por ahí tenía una pregunta preparada, pero pues yo creo que yo se las voy a decir, mi querido Lalo, para ti, porque hay gente que de repente pregunta todavía la historia de por qué se llaman así, pues porque ensayaban por ahí en esa fábrica, ¿no? Sí, pues no, todas las nuevas generaciones. Sí, bueno, pues la banda se forma ya en el 83, ahí en la ciudad de, bueno, en el municipio de Barrientos, aquí es la de Pantla, la colonia de Barrientos. ¿Sí? Ahí en Barrientos, como no teníamos equipo, nosotros había un valedor amigo, un amigo mío que se llamaba Tomás. Él ahí en su patio hizo un cuartito para ensayar con tambos de esos grandotes donde se apartaba el agua y esos tambos decían Bostic. Entonces ahí nace la leyenda, cuando empezamos a ensayar, la gente que pasaba por ahí escuchaba la música y decía, pues vamos a ver a los Bostic. Vamos a ver a los de la Bostic, ¿no? Nosotros oficialmente los hicimos Bostic Band. Ahí está, porque ya los ubicaban así. Así salió nuestro primer cartel oficial, que salió el 16 de abril, tocamos ahí en la Arena López Mateos con el triplo, con Triple Timay Mai, con el Raymond, de Ritmo Peligroso, Jeff Blues, la banda Bostic. En aquel entonces más eran de los conciertos de a cuatro grupos. Así es, mi querido Lalo. Se ponía muy bonito porque podías tocar como 1.5 a 2 horas todo tu repertorio. Mi querido Lalo. De bandas, no puedes tocar 6.5 horas. Sí. Oye, y además recordarles también que la primera de la banda Bostic fue allá en su tierra, por allá en Tlane. Y bueno, pues nos están diciendo que estamos llegando al término de la entrevista, pero bueno, recordarles porque tenemos que ir a un corte comercial. Mi querido Lalo, Lalo Blues, el del Glam, muchas gracias. Por su apoyo, como siempre. Un abrazo a todos, a Radio Carrusel, a ti en especial. Y a toda la banda que está conectada, sigan apoyando rock mexicano en estos tiempos tan difíciles. Claro que sí. Bueno, pues que no se les olvide, porque es a las 9 de la noche, me parece, mi querido Lalo. Sí, el 22 de agosto, 9 de la noche. Por favor. Ok. Bueno, pues muchas gracias por haber recibido la llamada. Esta es su casa en cuanto se puedan normalizar las cosas. Los esperamos por acá en vivo. Así es que muchas gracias. Por eso nos aventamos también un conciertito. Así es. Claro que sí, mi querido Lalo, un abrazo hasta allá, por allá, y gracias muchísimas a todos ustedes, a toda la banda, y pues que se conecten. Gracias. Gracias, mi querido Lalo. Y bueno, pues recordarles este evento que está pasando por ahí en su pantalla, 22 de agosto, 9 de la noche, adquieran su boleto electrónico. Y un saludo muy especial a Juan Santos Producciones. Gracias, nos vamos a un corte comercial, no se vayan, regresamos con Temazcal. Ya estamos de regreso, gracias amigos, miren qué amable y tan lindo mi querido Isaac, muchas gracias. Bueno, pues les doy la bienvenida a nuestra banda invitada del día de hoy, tuvimos este bloque especial para hacer la invitación con Banda Bostic, así es que bienvenidos sean Temazcal desde Coacalco, por favor, del otro lado de la ciudad. Gracias mi querido Isaac, muy buenas tardes. No, al contrario, un placer, gracias por la invitación, Leti Gitana, una gran amiga también que nos ha apoyado mucho en el ambiente del rock mexicano. Y a toda la producción de TV Minnesota, un abrazo y bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué te parece si nos presentas a los integrantes de la banda, por favor? ¿Qué tal? Bueno, mira, aquí está Martín. Martín ya ha estado conmigo ya prácticamente los 11 años con Temazcal. Sí, ya. Los dos discos y traemos una alineación nueva acá de puros jóvenes. A ver, jóvenes. Por favor, presúmenos. Está Lalito. Saluden, muchachos. Lalo. ¿Qué tal? Soy Lalo. Hola, Lalo, ¿cómo estás? El Cerezo, guitarrista. Perfecto. Y ¿Manuel? ¿No se oye el micrófono? Pero no sé bueno, si él es Emanuel. Escuchamos, pero él es Emanuel en...
Diles en qué viene. Manuel está participando con los teclados. Fer está en la guitarra líder y Lalo está en el acompañamiento. Y pues ahorita estamos con esta nueva alineación. Ahora sí que pues les agradezco a estos chicos que nos vienen apoyando, a Martín y a mí, que ya tenemos 11 años aquí. Sí, muy bien. Fíjate que hace un momento nos estaban diciendo y de repente los tiempos nos dan así porque por ahí ha habido accidentes de aquel lado. Así es que tomen sus precauciones y bueno, pues están atravesando toda la ciudad, de verdad. Así es que agradecemos que estén aquí. Muchas gracias de nuevo. Y así es que bueno, pues si quieren de una vez dame las redes sociales porque nos vamos a ir como muy rápido por acá. ¿Dónde podemos encontrar material de Temazcal? Ok, estamos el segundo disco trabajando con Discos Denver. Así. Ahí en el Chopo pueden encontrar el segundo disco de Temazcal. Uh-huh. Las redes sociales estamos Isaac Temazcal y Temazcal Rock Oficial. Uh-huh. Y en YouTube pues ya están ahí los videos que están, estamos estrenando un video que se llama Oraré por ti, Temazcal. Y bueno, platícame esta parte de los videos, hay muchos videos de Temazcal de una productora. Pues definitivamente tenemos 7 videos, uh-huh. Tenemos 5 con Oriente Plus, ¿sí? Y 2 con Rock Catapulta. Ajá. Uh-huh. Muy bien, es que eso es importante, de repente nuestras bandas dejan un poquito como de lado el hacer videos y sí está bien que los vean en vivo, pero a veces quieren verlos así y entonces hay una parte que se ha descuidado un poco, no todos piensan en tener un video oficial y bueno, pues hay como que echarle más ganitas, ¿no? Sí, acá mi querido Martín quería mandar un saludo. Por favor, aprovecha a mandar tu saludo y bueno, ahorita nos platicas. Ah, pues saludos ahí a toda la banda de Coacalco, Julio del Barrio, Iztapalapa, Liz Trejo, Manuel Cortijo de allá de Chimalhuacán y pues varios que ahorita ya se me olvidaron todos, pero igual que nos siguen como Temazcal y pues más que nada que siguen nuestras alineaciones que traemos a cada ratito. Ok, ¿no? Como ya lo mencionó Isaac hace un momento, ya que tienes el micrófono, regrésaselo, mi querido Isaac, porque quiero que nos platiques la parte de cuando surge la banda, porque ustedes se han estado acompañando desde el principio. Entonces, ¿qué dificultades han encontrado en el camino? Y sobre todo porque las bandas de aquel lado, así lo decimos siempre, las bandas de aquel lado, las bandas de este lado, ¿sí? De repente no tienen tanta presencia por acá. Sí, debiese ser porque en algún momento, y bueno, así se conoce como la ciudad del rock por acá en Nesa, pero ha dejado de tener un poco de movimiento, se está reactivando ahora, pero también lo que queremos es que ustedes tengan presencia por acá. ¿Sientes alguna diferencia de la periferia, las bandas de la periferia y ustedes aquí en Ciudad Nesa? No, sí, de hecho bastante, porque sí, en su punto, cuando recién iniciamos, fuimos, nos abrimos varios lugares, escenarios de por aquí, varios lugares que nos llamaban y después nos dejaron de llamar porque ya fue como cuestión sonidera, ya fue uh-huh. Como que empezó el sonido, las cumbias, todo eso. Digo, no está mal, son gustos muy buenos, pero sí bajó un poquito por la música, los rockeros traicioneros que les dicen allá en el barrio, pero sí, ahorita ya se está empezando, como dices, se está empezando a retomar el tema o las tocadas de rock aquí. Uh-huh. Y ya la banda fluye bastante como, me podría atrever a decir como en Ecatepec, en Cívico, todo eso que sí se ve que hay más movimiento de aquel lado, pues es que hay como lugares específicos, como por ejemplo ahí el Cívico de Ecatepec. Exacto. Y bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo a Rosy Rose Ochoa por allá con los nuevos valores y no tan nuevos del rock mexicano. Un abrazo a mi querida Rosy Rose, por allá, porque Pati, está haciendo una gran labor también de aquel lado y cabe mencionar que quienes estamos del otro lado, detrás de un micrófono, detrás de una cámara, tenemos esa responsabilidad. Sí, estamos haciendo una labor para la cultura del rock and roll, pero no se está cobrando, así es que por ahí tengan mucho cuidado con estas situaciones. Estos espacios son gratuitos, tanto de aquel lado, por acá, para que de repente no entren en dimes y diretes a ninguna de las agrupaciones que se les está apoyando, se les está pidiendo dinero. Eso es importante, porque también, déjame decirte, esta parte que tú dices, por ejemplo, de los sonidos, aquí en Ciudad Nesa específicamente, un sonido es, a lo mejor es con el complemento cuando se hace una tocada, porque sí van a ver al grupo obviamente y ya saben, a lo mejor estos cambios entre los inter, antes, durante, después, es importante tener la presencia de un sonido. Aquí sí se complementan, entonces nos estás dando una información que de repente pues no la tenemos, no la manejamos a la periferia. Bueno, de hecho la rola que tocamos ahorita que se llama Mi Preciosa, es My Precious en inglés, es uh-huh. Un cover, ¿no? De hecho lo trabajamos precisamente para la banda de Nesa porque… Uh-huh. Yo he venido a cotorrear, no a tocar, a cotorrear con los sonidos, con el Urgente, con el Carita, con el Jagger, con todos esos sonidos
ponen una música excelente. La verdad, para mí me gusta bailar mucho la música sonidera de rock. Uh-huh. Y ese cover es hecho para la banda de Nessa. Muchas para gracias. Toda la banda rock and rollera, pero en especial para la banda de Nessa, gracias, porque es un cover en inglés, se llama My Precious, mi sí. preciosa de Temazcal. Está muy bien, ¿eh? Yo creo que la escogieron muy bien. Muchas gracias. No sé cómo vamos por acá de tiempo, pero vamos a hablar con la nueva alineación. ¿Qué pasó? Acá los nuevos y acá los que empezaron. Híjole, qué barbaridad. Sí, pues bueno, digo, yo no lo quise decir, pero muchachos, ¿cómo les hacen la invitación? ¿Sí se escucha ese micrófono y si no, se los cambiamos? Bueno, bueno. Ahí está. Préstame este. Bueno, lo que pasa es que conocí yo a Isaac. Sí. ¿Dónde lo conoces? Lo que pasa es que yo he rolado con algunas con otras bandas, ¿no? Uh-huh. Y ahí me lo presentaron y me dijo que si le podía, bueno, que si podía trabajar yo con él, y le dije que sí, que no había bronca. De hecho, yo le invité a ellos, o sea, de mi parte, okay, para trabajar con él. ¿Todo bien? Ya tenemos un ratito. Lo que pasa es que ahorita estamos viendo otros proyectos igual con él, uh-huh, para alinearnos ya bien a la banda. Ok, ¿cómo se siente? Porque tú tienes la confianza. ¿Cómo se sienten ustedes trabajando? Obviamente, bueno, pues ya lo conocen. O sea, de mi parte sí me siento muy contento de estar trabajando con lo que Temazcal. Es buen grupo, claro, ya tiene nombre. Me gusta mucho el proyecto, las canciones, incluso la banda lo sigue mucho. Sí, 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 es el gusto del público. Y pues la verdad sí me siento muy a gusto personalmente. ¿Seguro? No. Dinos la verdad, digo, a lo mejor. Sí, no. Ni crean no que me están miedo. Viendo. Es que si no me va a echar la culpa a mí, va a decir, no, es que tú me llevas. No lo pellizques. Sí. No, es que me está pellizcando usted. No lo pellizques, no lo mientas. Pellizques. Bueno, y a ver, la parte del teclado, pásenle por allá el micrófono, porque creo que no se bueno, oye. Bueno, la verdad es que finalmente esto para mí también es algo nuevo. Yo la verdad nunca había visto algo tan increíble como esto. Y está trabajando en equipo así, la verdad es que estamos desarrollándonos también. O sea, nos llevamos también todos. Se complementan también. Exactamente. O sea, realmente eso me hace sentir bastante bien. Qué bien. Yo la verdad pues no tengo más que decir en ese aspecto, ¿no? Todos son muy buen equipo. Todos, a pesar de igual nuestras fallas que lleguemos a tener, aún así seguimos trabajando en eso. Tratar de superarnos cada quien y está bastante bueno así. Además, un buen toque, los teclados se oyen geniales, ¿no? Le vas dando como que un poquito más de la esencia, ¿no? De nuestro rock and roll. Entonces, ¿se sienten contentos? Claro que sí, aprovechen para mandar un saludo. Bueno, una vez. Yo de mi parte quiero mandar un saludo a mi compa Huicho, que nos está acompañando, a mi compa Santos, que por ahí nos está viendo también, a mi familia, la familia Rangel, la familia Hernández. Es un gusto pertenecer a toda esta banda y chido para toda la banda que nos está siguiendo. A los amigos y gracias a todos. Ok, por allá muchachos, aprovechen sus saludos que bueno, casi nos vamos. Bueno, yo aprovecho para mandar un saludo a toda la banda y espero que les guste el proyecto que estamos trabajando y un saludo para Paola y Alma. Ok, por allá por favor. Yo pues la verdad un saludo para mi familia que seguramente ahorita está viendo porque compartí esto, ¿eh? Y mi familia sí, ¿eh? Y a mi novia, que de hecho también me va a estar viendo ahorita. Ah, qué bonito, siempre es importante. ¿Tienen y cuentan con el apoyo familiar todos? Porque así parece. ¿Sí? Sí. Y bueno, no lo puedo dejar de decir, pues a mencionar, porque a Isaac siempre tiene una buena compañía al lado. Así es que muchas gracias. Manden saludo especial, por favor. Pásenle el micrófono por acá de este lado, préstenme uno. Porque aparte te está acompañando, ya es su manager, pues, su productora y todo, todo por allá. Muchas gracias a todos una vez más y quiero agradecerle a Dios por tener a mi esposa tan linda al lado mío que siempre me acompaña. Siempre. Y a toda la banda que sigue a Temazcal, a toda la banda también que nos ha apoyado. Muchas gracias a todos ustedes. Por favor, por favor, ¿no? Voy a acabar también de mandar el mío porque si no van a chingar. Toca suelo. También a mi esposa, que no la veo. Acá ya está. Me la armada, ya está. Registrando los hechos. A mi esposa también, mi manager y pues el amor de mi vida, también le mando un saludo muy, muy grande y muchos besos, te quiero. Ay, ya, ya, y cuánto amor. Bueno, casi nos vamos a comerciales. Déjenme mandar este saludo importante. Saludos para todo el personal del Castillo Grayskull de Santa Ana, California. La palabra del rock, producciones subterráneas y rockeros unidos en Estados Unidos y para el Fariseo. Así es que muchas gracias para toda nuestra banda de la Unión Americana. Así es que un abrazote porque sabemos que también la están pasando difícil. Así es que muchas, muchas gracias. Y para toda la gente que se está conectando, ayúdenos a compartir. Ese es el verdadero apoyo para nuestro rock mexicano. Así es que está Temazcal en la casa. Muchas, muchas gracias. Nos vamos a un corte comercial. No Dios se vayan. Bendiga. Regresamos con más música de nuestros amigos de Temazcal. Generación gracias, Rock. Dios los bendiga, pandilla. ¿Qué tal, pandilla? Pues Temazcal en vivo, una gran bendición que vengamos a trabajar aquí a TV Minnesota con este
esta gran producción con Lente Gitana, todos estos camarógrafos, allá el audio arriba, productores, directores. Queremos dedicarle esta rola que se llama Oraré por ti a toda esa gente. Estamos pasando por una situación pues difícil, ¿verdad? Por esta pandemia, esto que nos está afectando a todos, pero yo digo, hay que orar por toda la banda, por los que están en la cárcel, los que están en la prisión, los que están en guerra, los que se están muriendo y los que, quién sabe qué, Dios nos depare. Esto se llama Oraré por ti, a ver si les gusta. Esto es Temazcal, gracias. Oraré por
Muchas gracias, seguimos con Cuando Ya No Me Quieras, pandilla. Muchas gracias, TV Minnesota. Temazcal, muchas gracias. TV Minnesota, muchas gracias a toda la gente que nos apoyó. Esto se llama Cretino Policía y con esto nos vamos. Muchas gracias.
usas de tu placa, de tu pistola y de tu macana. Si tú también inhalas polvo y hasta fumas marihuana, y para saciar tus vicios extorsionas a la banda. Te crees del FBI, te sientes de la DEA, pero aquí en esa Hualcoyo no eres más que otro zorro cualquiera. Sales con premura buscando al T por ocho, que se muere de la cruda, pero tú lo acusas de chiocho. Comerciales. Bien, estamos de regreso, ya estamos despidiéndonos. Quiero enviar unos saludos especiales para Martín Tobar y Chelito Rock and Roll que nos están viendo, para José Cruz García, muchas gracias, dice ánimo carajo, Nesa Rifa, por supuesto que sí, saludos a su servidora, muchas gracias, Yoy Escalante y a todas las chicas de Ingobernables, Nesa presidente, muchas gracias, para Lupita Rojas, José Cruz García, y ya no puedo ver los otros saludos, a ver si ustedes por ahí recuerdan algún saludo muy especial. ¿Qué viene para Temazcal, mi querido Isaac? Pues ahorita estamos esperando otro programa de televisión, primeramente Dios. Okay. Y pues vienen algunos eventos también. Estamos también gracias por los saludos a sí, Javier gracias. Cruz, a José Cruz, a Luz García, a toda la gente que se ha conectado. Uh-huh.
Sí, dice José Cruz García, muchas gracias. Rosy Rose presente, preciosa, con los nuevos valores y no tan nuevos. Hay muchos que son los nuevos valores, no precisamente porque sean chavitos a la nueva generación, simple y sencillamente son estas bandas que están empezando a despuntar. Y bueno, pues en el caso de Temazcal, ya están teniendo bastante presencia y están en el gusto del público, muchas gracias. Quiero enviar estos saludos especiales para Luis Alfredo Acosta, para Papas Vagabundos presente, muchas gracias. Metalian Escalona, Sheiro Bautista, para Leo de Sombra Asfáltica, para Crispín Marís, José Dolores Perea, muchas gracias, en control presente de Ciudad Neza, gracias. Para Producciones Omega, Guillermo, señor, muchas gracias. Para Adrián Martínez, Israel Rubén, para mi querido Peregrino, muchas gracias, buenas tardes. Vero Rodríguez, Franco Galván, de Rock and Raiders, gracias. Para la maestra Rock Band, para Tío Blas, muchas gracias. Ángel Andrade, Filiberto Espinosa, para Daniel Contreras, gracias. Para Mileo Franco, Panchitos Neza, César Aguilar, Antonio Reyes, nuestros amigos de Los Tuzos, muchas gracias. Para el máster Ramón García, el Chopo, recuerden, ya se ha reactivado, no hay música todavía, Radio Chopo, con las debidas precauciones. Seguimos en contingencia, seguimos en un semáforo rojo, sigan, es que ya están regresando, no crean que ya va avanzando, se está regresando porque hay más cifras. Saludos para Lalo Soto, saludos hasta Perú, muchas, muchas gracias. Para los perrockers, por allá se está yendo la música de Temazcal, Rockers Hasta Morir, Alejandro Nutech. Para Producciones Rai, para Frontón El Puente, muchas gracias, Mauricio Irineo, y por toda la banda de Carita JC presente. Gracias Humberto Hernández, Marisol Maribel. Para los Ostinatos, gracias, gracias, y gracias para nuestro amigo Rol Bar, para el Chicatrón. Bueno, hay mucha banda que todavía me faltó. Víctor, para el Poeta Desconocido, que te mandaba un saludo por un allá. Abrazo, muchas gracias. Poeta. Malena Barrera, preciosa. Mauro Pérez, Transilvania presente. Águila Osol desde Cuernavaca. Y bueno, muchas gracias al maestro El Caballo, Gabriel Briseño, y para Rosa de Metal, gracias. Bueno, hasta ahí me quedo con algunos saludos, y porque pues ustedes necesitan decirnos, darles información, porque ya casi nos vamos, así es que ¿dónde conseguimos el material físico? ¿Todavía tienen material físico en el Chopo? ¿Se sigue encontrando? Lo encuentran ahí en las oficinas de Denver, hasta mero atrás con Edson Aguilera, y también está en Mix Shop. El segundo disco de Temazcal. Uh-huh. Y por ahí vamos a estar regalando algunos discos también en los eventos que tengamos. Quería agradecerte ahora sí que de parte de todos, pues a ti, Gitana, por la invitación, la segunda vez, la vez que estamos ahorita. La primera aquí, la otra en Carrusel, te agradezco mucho tu apoyo. Y a todos los que se conectaron, a todos los que mandaron saludos también, Dios los bendiga siempre. Un abrazo para Rosy Rose, los nuevos valores del rock mexicano, a Producciones Cristal, al sonido Carita J, a toda la banda que realmente nos apoya, pues Dios los bendiga. No, y bueno, pues hay mucha gente que está haciendo por ahí radio, finalmente son alternativas, siempre y cuando no los caimanen, todo está chido, si es que trátenlo bien. Agradecemos la excelente producción que se tiene aquí en Minnesota, y TV Minnesota, por Dios, supuesto, a toda la gente que se encuentra en producción, los ingenieros de audio, de video, a todos los chicos que están acá detrás, gracias, de cámaras, bien, y sobre todo algo que me faltó desde el principio, a nuestro patrocinador, porque me estoy cuatrapeando hoy mucho, patrocinador oficial de Rock Revolución, el señor Chris González, muchas gracias. Un abrazo. Para quien hace posible este espacio, gracias a todos los chicos que están aquí pendientes, a los acompañantes, Sid Vicious, que está acompañando por acá también, y muchas, muchas gracias a todos. Soy su amiga La Gitana, y bueno, pues ya nos estamos despidiendo, les voy a pasar el micro, ustedes tienen uno por allá, despídanse por favor, que no sea la última vez que nos veamos, porque espero estamos no un poquito carreados. Muchísimas gracias de veras por la oportunidad de estar aquí, y no, muchas gracias, esperemos estar otra vez por aquí de este lado. Claro que sí, esperemos muchas contar otros días por allá, porque recuerden, ya ahorita empezamos a agendar, pero estamos esperando la próxima visita de Temazcal. Muchas gracias, te bendizota. Gracias por la invitación, y aquí andamos. Gracias, escuchan muy bien. Gracias por allá, por favor, Manuel. Es un honor estar aquí con todos, y la verdad, disfruté mucho este momento, y pues igual espero que el rock nunca muera y siga aquí adelante, ¿no? Claro que sí, el rock and roll no morirá jamás, dice por allá Alex Lora. Así es que mi querido Isaac, por favor. También a la familia Acosta, Rolas, Brando Acosta, una de las personas muy importantes para mí. Y también muchas gracias por habernos la invitación, Gitana. No, pues gracias a ustedes. Minnesota, toda la producción. Toda la Muchísimas producción, gracias mucha gente detrás. Por esto, todo este momento, gracias. Disfruten por ahí, para quien estaba preguntando por ahí, el evento que tuvo lugar el pasado fin de semana, excelente, excelente elenco, muchas, muchas gracias, sorpresas que nos dieron por ahí, Cherry Montana, al parecer les fue bastante bien, y la sorpresa es que se lanza como cantante, nuestra querida Cherry, y bueno, gracias por haber apoyado ese evento, puesto que todo lo recaudado pues era para Cherry y para Mateo, así es que muchas gracias a todos los que están apoyando estos eventos, sabemos que no a todos les funciona igual, pero
pero bueno, pues es la nueva forma de hacer conciertos. Por ahí se viene el autoconcierto del Tri, no se pospone, y bueno, pues recuerden que van a ser 5 personas por auto. Se viene este en vivo que nos acaban de platicar y de invitar nuestro querido Lalo Blues, Guadaña, que también va a tener por allá ese concierto. Así es que apoyen a todos los que ustedes puedan. Realmente hay que checar antes de entrar a la plataforma, porque de repente dicen que hay un poquito de problemas al ingresar, pero es que no sabemos utilizar las plataformas, entonces tenemos que checarlas con anterioridad. Y bueno, hay diferentes formas de pago para quien lo quiera ver desde la comodidad de su hogar, y bueno, pues por ahí les encargamos. Hay bastantes eventos, nuestras bandas que viven de la música están aprovechando los espacios, como este excelente espacio que tiene aquí en Minnesota. Así es que hay que aprovechar los espacios de verdad para estar apoyando a nuestros valores del rock nacional y por supuesto a todas las leyendas que tenemos aún. Así es que esto fue Generación Rock, muchas gracias Rock Revolución, gracias a todos los chicos que se encuentran por acá, y que no sea la última vez, mi querido Isaac. Así es que adquieran por ahí, por favor, todavía hay discos físicos de Temazcal, así es que en las plataformas digitales pueden encontrar por ahí videos, YouTube, y bueno, pues Temazcal Oficial. Gracias, chicos, ustedes nos dicen por allá, todo bien, tenemos, ya, nos estamos despidiendo. Esto fue Generación Rock. Dios los bendiga. Gracias.